espíritu de nuestros hermanos y de esta madre tierra, de esta madrecita tierra. ¡Hombre! Trágico hecho ocurrido en la noche del 26 de la madrugada del 27 de septiembre del 2014, día en que un grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa se disponía a realizar una caravana de protesta hacia la Ciudad de México para participar en un acto de solidaridad por otros estudiantes que fueron asesinados en el fatídico año del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Los autobuses en los que viajaban fueron atacados por policías municipales, personas armadas, presuntamente miembros del cártel del narco local. Estos autobuses en los que se trasladaban fueron emboscados en las calles de la ciudad sureña de Iguala del estado de Guerrero. Varios estudiantes fueron asesinados, otros más heridos, y 43 de estos estudiantes fueron subidos a patrullas de la policía y supuestamente entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos. Hasta el día de hoy pertenecen desaparecidos. Las Naciones Unidas, en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según el artículo 2, dice como definición: desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos o personas que actúan con la autorización, el apoyo e inquisencia del Estado, seguida de la negativa y de reconocer la dicha privacidad de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de las personas desaparecidas, sustrayéndola de la protección de la ley. En México hay más de 35.000 desaparecidos y, por desgracia, el panorama es mucho más terrorífico de lo que se puede imaginar. En México se vive en un país en el que además se asesinan mujeres, periodistas, activistas, medioambientalistas y muchos inocentes más que mueren a fuego cruzado entre enfrentamientos del crimen organizado. Hoy, 26 de abril, se cumplen 46 meses de la desaparición de este grupo de jóvenes cuyas edades oscilaba entre los 18 y 25 años. Por este hecho, exigimos justicia contra los culpables y la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas, así como los miles de desaparecidos que hay en México. He visto un sol donde los montes cuentan leyendas del jaguar y de la luna, historias del sensontle y de lagunas que engullen catedrales y lamenta todo un pueblo la falta de sus hijas, una escuela el silencio de sus aulas. Hay gritos de valor desde las jaulas contra un poder que el cuerpo desvalija. La tierra del guerrero mariposa, expoliada por fuerzas delirantes, desangrada por mafias insultantes, reivindicada en lucha valorosa. Fueron 43 entre libros de texto, mañanas escolares y confusa adolescencia, rojos en la revuelta, arrebatados de los brazos en el municipio de Iguala, la vida destrozada en este estado guerrero, luto atormentado, triste caligrafía de niño en los fríos pupitres, donde la verdad se paga con lágrimas, con sangre reclinada, palabra a palabra en el papel, en la letra donde se rompieron los versos. Hoy, sin conocerte, lloré tu ausencia. 43 versos truncados. Mi mamá me espera para cenar. He quedado con mi novia. Tengo un examen la próxima semana. Mañana jugamos al fútbol. ¿Mañana? Ya no hay mañana. La guadaña se adelantó.
No hay consuelo ni milagro que los pueda devolver. Las fosas vomitan sus blancos huesos. No hay mañana, solo una deforme carcajada. La impunidad, el narcogobierno. En el año 2016, un familiar suyo desapareció. Y hoy vamos a recordar su nombre junto a los 43 desaparecidos. Son 43, pero son más 43 cada día. ¡Vivan los queremos! En México cada 2 horas desaparece una persona. Me duele México, de verdad me duele mucho México. Mi sobrino desapareció el 27 de febrero del año pasado. No sabemos nada, ni ninguna pista, nada. Es muy frustrante no saber nada de él. Me imagino las familias de todas estas personas desaparecidas. Es increíble que a la fecha de hoy no se sepa nada absolutamente de estas personas. Es increíble, no puedo creer lo que en nuestro país está pasando esto. Y es cada día, cada vez, son más y más personas las desaparecidas, que no sabemos nada, absolutamente nada. Y lo estoy viviendo en carne propia. Y les aseguro que es tremendo lo que está pasando. Es una desesperación que no tienen ni idea. Por eso me solidarizo con estas personas, con las familias, con todas las familias que han pasado por esta situación. Que no más, ni uno más, por favor. Ni uno más. Vivo se lo llevaron. ¡Vivo lo queremos! ¡Que aparezca, que aparezca! Que aparezca también José Eduardo Jiménez, mi sobrino. Gracias. Buenas tardes. Yo vengo a participar a nombre de la madre de Carmelo Cervantes de Anda. Desapareció en 2012. Es español. Estudiante de arquitectura. Desaparecido en Veracruz, Jalapa, Veracruz, México, por la policía y los militares. Dentro de los programas de Veracruz Seguro. Carmelo Cervantes de Anda es desaparecido desde 2012 y se han ocultado todas las pruebas y evidencias. Actualmente llevamos el juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su madre, Adela, nos da las gracias por ser su voz y ayudarle en esta lucha. Asimismo, también por los familiares y por los italianos desaparecidos en México, por los hermanos Rousseau y Vicencio Chimino, que están desaparecidos en Jalisco, y que son ciudadanos italianos que también, al igual que los estudiantes desaparecidos hace poco y disueltos en ácido, en esa misma zona están desaparecidos. Gracias. La solidaridad con Ayotzinapa viene de muchos lugares del mundo y voy a leer unos poemas que se recogieron en una antología que con motivo del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes y que he recogido para la ocasión. Marta Lucía Osorio Ruiz, de Colombia. Muerte injusta, dolor incesante, fuerte, desaparición forzada, cruel, impotente, camino de lucha y libertad frustrada, voz de las multitudes, tortuosa, latente. Gladys Mabel Suárez, de Argentina. La juventud atemoriza a los cultores del odio. No interesa si tienen 16 o 18 años. Ocurrió en Argentina cuando la intolerancia gobernaba con el poder que le daban las armas. La noche de los lápices es para nosotros. Tortura y desaparición de jóvenes estudiantes. Voy a leer un par de testimonios de normalistas que han sobrevivido a la tragedia. El colectivo 43x43 se ha encargado de recabar esta información y hacer unos videos con algunos actores. La página la pueden encontrar en Facebook, se llama 43x43. Ya estaba planeada la actividad. Bernardo era el encargado. Yo a Yif le dijimos, vamos, te acompañamos, te echamos la mano, vamos de voluntarios. No hay gente, dice. Hay puro de primero y es una agüita, porque no saben los compas, los de segundo ya sabemos.
A la segunda yo también tenía ganas de ir, pero me ponía a pensar que algo iba a pasar. Se me venía que iba a haber una represión antimotines, eso me imaginé. Fue donde me dieron ganas de decir que no, pero dije que sí. Y dije sí por acompañar a mi paisano al kinder, el más chaparrito de todos, por eso me lo esperé. En el transcurso nunca pensábamos que esto fuera a pasar. Íbamos alegres unos con otros, íbamos jugando, echando desmadre, cruzándonos con los choferes unos con otros. Otro testimonio. Recuerdo que ese día todo iba normal. Nadie se imaginaba que iba a suceder esa cosa. Así que yo me dirigí a mis ensayos de 2 a 6. Todavía en el ensayo bajé, me iba a ir al comedor y ahí nos dijeron que iba a haber una actividad, que deberíamos asistir, que aunque fuéramos clubes íbamos a ir. Así que lo que yo hice, agarré y fui a dejar mi celular. Y como en un momento nos decían que no nos lleváramos nada de celulares, así que pues yo lo dejé tirado mi celular. Agarré mi paño, mis pañueletas y me subí al autobús. El autobús, todo estaba perforado. Ya lo que iba a ser a la salida de lo que era el periférico. Nos salen otras patrullas donde nos bloquean. En esta parte donde nos llegan a bloquear, en lo cual lo que hicimos nosotros es bajarnos de las unidades, intentar mover la camioneta. En ese caso todos queríamos arrempujarla. Atrás, con un compañero dijimos, vamos a checar si tiene la llave. Por suerte, tenía la llave pegada a la camioneta. Me subo al volante, intentando hacerla arrancar, pero por los nervios o por esa misma situación de riesgo, no arrancaba. Y en eso los compañeros que estaban atrás dijeron, ponla neutral. Hay que reempujar para que avancen los autobuses. En eso empezamos a escuchar las detonaciones. Al llegar a la terminal, el chofer nos dijo que lo esperáramos 10 minutos para ir a la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. Pasando como media hora durante ese tiempo, estuvimos insistiéndole al chofer que se apurara, pues teníamos que volver a la normal ya que se estaba haciendo más noche. Al ver que el chofer no hacía caso, nosotros aún arriba del autobús miramos que habían unos policías en la reja y los guardias en la terminal. Un compañero sin saber el nombre le marcó a uno de los que se había quedado en el crucero de Mitsuko para que fuera de la terminal, puesto que ya no nos dejaban salir. Gracias. Bien que mi compañero Aldo Gutiérrez estaba en el piso y no se movía. Ha sido él el que se fue. Hablé al 066 pero no me creyeron. Entonces le pedí a un amigo que marcara una ambulancia y como a la media hora llegó y se llevaron a Gutiérrez. ¡Porque vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Ya apoderados de la unidad, se sube un grupo de compañeros. Iban el compañero G y otro de primero. Avisa al compañero en el trayecto que ya iban a llegar al terminal y le dijeron que iba a bajar el pasaje, ya estando allá. Se le hizo raro al operador. Cierra la puerta y me tira, dejándolos a todos los demás encerrados. Nos avisan a los compañeros que necesitaban ayuda porque los tenían. No los dejaban salir. Y que iban a traer lo que era el cuerpo policiaco para relatar todo. Tardamos un tiempo, ahí estábamos esperando a que pasaran todos los autobuses. Al poco rato pasó una moto roja. En el transcurso de que pasaba la moto, pasó la camioneta que la Policía Federal empezó a detener a los autobuses al otro lado de la caseta. La moto iba y regresaba. Pasó unas 3 veces. Del otro lado estaba la patrulla. Se bajaron los policías y empezaron a detener a todos los autobuses. Eran unos 3 policías. En esa parte ya todos los autobuses estaban detenidos, detrás de la caseta. Detuvieron unos 5 o 6 autobuses. Eran policías federales. ¡Porque vivos los queremos! ¡Vivos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Ayer por la noche nos ha escrito un mensaje al grupo que estábamos coordinados replicando esta acción en más de 35 ciudades. Ha ingresado al chat la mamá, la madre de Jorge Nava, la señora Blanca Luz, madre de uno de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Ella nos envió un mensaje. Dice, muchas gracias por no dejarnos solos. Yo como madre me encuentro desesperada que a 43 meses no sepamos nada de nuestros hijos. Mil gracias por lo que hacen. Dios me los bendiga y hasta encontrarlos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Y quería participar en este encuentro tan doloroso, por otra parte, llamado de todos. Un día cualquiera, un día de una primavera cualquiera, hoy por ejemplo, por un instante os veo con el mismo gesto, la misma sonrisa, la ropa misma, negra la mirada, alguien borrándola del horizonte, cerrando una ventana, con el alma plegada a la oscuridad y la memoria anidando en el lecho de los sueños. La memoria que arrastra sus pasos con la ropa cambiada, descalza, desgarra la muerte en jirones verdes y el día se sumerge con doble filo y sofoca el aire y doblega la luz. En lo oscuro los monstruos se burlan. Esta vez no apretaron gatillos en las sienes, pero ninguna mano pudo evitarlo. Y ahora somos... De repente, licuados, invisibles. Alguien piensa que sobrábamos. Los invito a guardar un minuto de silencio. ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los queremos! ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los queremos! ¿Por qué vivos se las llevaron? ¡Vivos los queremos! Gracias a todos por venir aquí. Muchas gracias por tu participación. Gracias a todos ustedes. Hay una luz de esperanza y queremos agradecerles que vengan para acá por asistir a nuestros eventos y que se puedan acercar siempre con nosotros, que siempre podamos aprender todos juntos de nuestros errores, con las propuestas que quieran desarrollar para hacer algo por nuestro país, para gritar en el mundo que no queremos olvidar, que no queremos dejar todos esos asesinatos de jóvenes, las desapariciones, los feminicidios y los desplazamientos de comunidades indígenas en donde nuestros gobiernos apoyan a transnacionales para que puedan extraer minerales y recursos, por lo que les están asesinando, no solamente desplazándolos.